Bien, buenas tardes. Vamos a ver. Permítame. Listo. Bien, vamos a ir empezando. Bueno, de momento no tengo disponible una cámara como para presentarme completamente. Sin embargo, pues se lo voy a tener pendiente para en algún momento dentro del periodo. Por ahí vamos a hacer una introducción rápida a toda la clase. Entonces, primeramente, vamos a estar desarrollando aquí el curso de álgebra lineal numérica. Okay, entonces, bueno, ¿en qué va a consistir el curso propiamente? Pues mi idea es que sigamos la siguiente estructura. Nosotros vamos a manejar en este curso, permítanme, vamos a manejar en el curso dos esquemas de estudio o dos temas centrales, por decirlo así. El tema de álgebra lineal, cual es un tema que, aunque se ve de cierta manera un poco en vectores, con todo lo que uno ve, matrices, vectores, espacios vectoriales y todo eso, aunque se ve un poco, siempre queda como más o menos a la ligera. Por decirlo así, no se ve con toda la profundidad que lo que requiere álgebra lineal. Y pues además no hay ningún otro curso aparte de este en el que trabajemos álgebra lineal, con el cual podamos expandir los temas que se ven en vectores. Entonces vamos a estar viendo temas de álgebra lineal así de manera general, y vamos a estar viendo no solamente el aspecto teórico, sino también la parte numérica, es decir, cómo poder implementar los diferentes algoritmos que surgen al estudiar álgebra lineal de forma numérica. Y pues para esta parte del estudio numérico vamos a utilizar una herramienta que pues va a estar al acceso de todos. Vamos a estar utilizando como lenguaje principal MATLAB a través de la estructura gratuita que es Octave. Pues yo voy a colocar en el campus también, si no lo tienen ya instalado, cómo y de dónde instalar Octave. Es de manera gratuita, es una versión de MATLAB, por decirlo así, libre. MATLAB, o sea, la única diferencia entre estas dos plataformas es que MATLAB tiene unos cuantos códigos implementados que son cerrados, que no están abiertos al público. Ya es donde los trabajadores de MATLAB se han empeñado en pulir los códigos, generar más opciones que faciliten o que sean más cómodas para el usuario. Pues es, por decirlo así, el producto mercantil. Y pues Octave es más la parte que nos interesa para investigación. En ambos lenguajes o en ambos programas que están basados en el mismo lenguaje, se utiliza para álgebra lineal un paquete de Fortran que se conoce como LAPACK. Es Linear Algebra Package. O sea, es en esencia lo que más vamos a estar utilizando. Este paquete de Fortran que está implementado en MATLAB y Octave. Entonces, en la parte numérica nos vamos a orientar a construir los algoritmos que vayan surgiendo aquí en los temas de álgebra lineal que vamos a ir revisando. Entonces, bueno, con respecto a meramente lo de la clase, y por cierto, disculpen, aquí fue un pequeño lapsus, que empecé a hablar de la clase, pero se me olvidó mencionarlo, aunque ustedes seguramente lo vieron cuando matricularon. Mi nombre es Leonel Obando. Y pues para cuestiones de contacto, ya podemos utilizar el campus en la mensajería directa, podemos utilizar el correo en el cual ya les envié uno el día de ayer. Y pues
También tenemos el grupo de Telegram con el cual podemos utilizarlo para consultas generales al respecto de la clase. Y bueno, con respecto a al tiempo de respuestas, siempre que sea entre 1 p.m. y 5 p.m., la respuesta va a ser muy pronta, va a ser casi al instante, a menos que esté en clase como ahora. De hecho, sería, sí, de 1 p.m. a 5 p.m., la respuesta va a ser bastante rápida. Fuera de ese horario, no es que no voy a responder, simplemente que quizás estoy haciendo algo más, entonces no voy a responder tan inmediatamente. Pero en ese horario sí van a contar con mi disposición casi todo el tiempo. Entonces, si usted manda un correo en esta hora, probablemente se le conteste en pocos minutos. Y en el caso de que envíe un correo fuera de este horario, usted puede hacerme el comentario en el grupo de Telegram y es más, me sirve como recordatorio de revisar el correo. Entonces, con respecto a eso, pues vamos a tener una comunicación bastante abierta. Entonces, tenemos todos esos medios. Y lo otro respecto a la clase es la cuestión del sílabo, que vamos a estar viendo, todos los temas, la evaluación y todo eso. Y bueno, como yo tengo en plazo hasta mañana para enviar la planificación de toda la clase al jefe del departamento, entonces mañana mismo, cuando ya lo tenga del todo completado, voy a enviar la planificación al jefe y al mismo tiempo lo voy a estar subiendo en el campus para que vean todos los detalles de todo lo que vamos a estar viendo y eso. Hoy quería más que todo dar una introducción a la clase y pues para eso les voy a comentar en primer lugar la referencia principal que le llamo principal porque es la que se ha utilizado mayormente, es la más común. Sin embargo, como van a ir aprendiendo ustedes, a mí me gusta trabajar no solo con una referencia, me gusta trabajar con varios libros, tomar ideas de este, ejercicios del otro, mezclar conceptos, mezclar explicaciones de diversas referencias. Así que este se lo manejo como principal, pero pues posible que en algún determinado momento pues utilicemos otra. Ya la voy a escribir. Y con respecto a la pregunta que me están haciendo ahorita, respecto a las dos preguntas, considero que en un curso que tenga que ver con implementaciones numéricas, sí va a ser necesario utilizar una computadora. Entonces, sí va a ser bastante necesario. Diría yo que en lo que concierne a la clase, quizás vaya un 40, 50% va a ser numérico y un 60, 50%, dependiendo cuál sea el porcentaje de lo numérico, va a ser lo teórico. Entonces, sí yo considero que sí sería necesario. Y con respecto a las grabaciones, como ustedes bien ya observaron, yo voy a estar grabando las sesiones. Sin embargo, las voy a subir en un lapso que pueda. O sea, las grabaciones las hago para que esté el respaldo y las voy a subir al campus en la medida que se suban primero a YouTube y luego les pongo el enlace. Sin embargo, no es que inmediatamente terminando la clase ya lo van a tener ahí. Va a tomar un tiempo. Voy a procurar de que sea corto, pero a veces se me puede pasar. Pero sí las voy a estar subiendo por lo menos diariamente. Igual, si se me olvida, me mandan o me lo comunican en el grupo de Telegram y pues, sí, ahí me acuerdo. Entonces, bueno, entonces la referencia principal es el libro usual de Biswadatta, se llama Numerical Linear Algebra.
Los libros también se los voy a estar colocando, o sea, todos los libros que yo tome de referencia que considere importantes se los voy a estar colocando también en el campus. Ahorita me estoy viendo que me escribieron porque no pudieron acceder al grupo de Telegram con el campus, perdón, con el correo. De hecho, hace poco, una hora más o menos, subí también los enlaces al campus. Entonces, prueben ahí y si alguien que aún tenga problemas, me lo comenta y pues buscamos la solución, ya sea agregándolo yo personalmente de forma directa o como sea. Ahí le buscamos solución. Solamente pruebe el del campus y si no, pues me escribe y lo arreglamos después. Entonces, bueno. Esta va a ser la referencia principal. Como es común en la carrera, la mayoría de la literatura va a ser en inglés. Hay que irnos acostumbrando a hacer la lectura en inglés y no se va a exigir en la clase la escritura en inglés, pero como consejo a criterio personal de cada quien, es recomendable también irlo practicando, porque si alguno de ustedes aspira a estudiar en el extranjero, por ejemplo, o realizar investigación, pues va a tener que redactar en inglés. Y pues conmigo van a tener la facilidad de que si usted redacta en inglés, por ejemplo, los exámenes o las tareas, yo pues lo puedo leer y revisar de esa manera y hacerle observaciones sin temor y efecto al puntaje. O sea, cuestiones de redacción en inglés no van a estar puntuadas, pero sí les puedo ayudar revisándolo. Eso lo dejo ahí para que ustedes lo tengan en cuenta. Siéntanse libres de hacerlo como gusten. Vamos a ver. Y eso. De ahí, si hay algún, por ejemplo, algún término o una frase que no se entienda bien en el libro, ustedes me lo consultan por cualquiera de los medios y pues yo lo aclaro de la mejor forma que pueda. Entonces, ok. Para ir introduciendo la clase, voy a hacerles un pequeño resumen con mis comentarios sobre las primeras secciones de esta referencia que me parecen adecuadas para un primer acercamiento a la clase. Y es que en las primeras secciones nos habla sobre algunos problemas que aparecen típicamente en el álgebra lineal. Y sobre todo álgebra lineal numérica, que lo vamos a resumir como ALN para simplicidad. Entonces, un problema uno, el primer problema que vamos a analizar para ver cómo el álgebra lineal tiene la necesidad de recurrir a métodos numéricos. Entonces, dada una matriz, que vamos a llamar A, con entradas complejas de tamaño n por n, eso en términos de notación, A pertenece a este conjunto, es el conjunto de las matrices con entradas complejas de tamaño n por n. Entonces, y un vector B, que pertenece a Cn, es decir, un vector de tamaño n con entradas complejas, el cual pues vamos a estar considerándolo siempre que hablemos de vector o hablemos de este conjunto como una matriz columna. Visto como matriz, es una matriz columna. Entonces, dados estas dos cosas, el problema o este primer problema consiste en encontrar el vector X con entradas complejas de tamaño n, tal que cumpla lo siguiente. Que A por X sea igual a B. Esto no es nada más que el típico problema de resolver un sistema de ecuaciones lineales. Entonces, pero la cuestión es, bueno, ¿realmente se ocupa la parte numérica para resolver este ejercicio? Pues depende. Va a depender de quién sea n. Existen métodos teóricos para resolver este sistema independientemente de quién sea n. Pero la cuestión es, si ya lo llevamos a la práctica, si yo tengo una matriz aquí de 100 por 100
o de 1000 por 1000, vamos a resolverlo a mano o utilizando los métodos usuales. Tenga en cuenta que si uno, aun si uno lo resuelve a mano, es posible que hayan aproximaciones en las entradas de las matrices. O si no hay aproximaciones en las entradas, es posible que al realizar las operaciones por renglón que se suelen utilizar, hayan redondeos hechos por una de dos, la calculadora o al momento de hacer las operaciones, o también al momento de dejar el resultado de manera redondeada. Entonces, desde el momento que nosotros empleamos una calculadora y que ya no podemos hacer las multiplicaciones o divisiones de manera exacta, pues ahí empezamos a utilizar la parte numérica. Con el simplemente el hecho de redondear un número, ya estamos empleando métodos numéricos en esencia. Entonces, bueno, todavía las de 3x3, 4x4, 5x5, 6x6 podrían decirse que son calculables, pueden ser resolubles. Sin embargo, si ya tenemos una matriz de 100x100 o de 1000x1000, ya resolverlo a mano resulta impráctico. Y encima es posible que al resolverlo tenga que hacer aproximaciones en las entradas. Entonces la cuestión es, bueno, mejor, ¿por qué no desarrollo un algoritmo que me ayude a resolver este problema de manera que me lo haga en un tiempo relativamente corto y que también yo pueda controlar qué tanto error puedo cometer o qué tan grande podría ser el error que puedo cometer al resolver este sistema? Entonces, si yo puedo resolverlo en menos tiempo y puedo saber cuánto error podría cometer, entonces en esencia estoy bien. Porque al final de cuentas, para fines prácticos, para fines de aplicaciones, pues uno no está mal que uno no resuelva de manera exacta un problema, siempre y cuando conozca qué tanto puede estar incorrecto, por decirlo así, qué tanta incertidumbre puede haber. Entonces, esos aspectos fundamentales de la parte numérica que se fueron estudiando en análisis numérico y pues, bueno, van a ser importantes aquí también. Hay una pequeña variación de este problema que voy a llamar problema 1.1, el cual vendría redactado de la siguiente manera. Si ahora nos dan las matrices A y B, pero vamos a ver, la matriz A es de n por n y la matriz B es de n por m. Entonces, nosotros queremos encontrar la matriz X, que vendría dada de esta forma. Esto simplemente es escribir la matriz poniéndole nombre a las columnas, tal que la matriz A por la matriz X sea igual a la matriz B. Observe que aquí la matriz X, para que sea conformable esta multiplicación, debería ser de tamaño n, o sea, de n filas y m columnas. Las m columnas están implícitas aquí. Lo otro que está implícito es que cada una de estas columnas son de n entradas complejas. Entonces, este problema, que es simplemente una extensión de este, puesto que si nosotros escribimos a B en términos de sus columnas, este problema resulta ser equivalente a resolver toda esta colección de problemas. Estos problemas que son como los primeros, pero para toda J que va desde 1 hasta M. Entonces, usualmente lo que se suele hacer es que, bueno, si yo tengo que desarrollar, si yo tengo que resolver varios sistemas de ecuaciones que tienen la misma matriz aquí, entonces mejor
lo construyó de esta manera y empleó un método que resuelva esto. Esa suele ser la utilización más común, pero teóricamente son equivalentes. Entonces, esta es una extensión del problema anterior en ese sentido. Y también se puede atacar con técnicas de álgebra lineal numérica. Ok, y otro tipo de problema que nos puede ser de interés y que de hecho vamos a verlo en la medida de lo posible, es el problema de mínimos cuadrados, pero no mínimos cuadrados en el sentido que se vio en análisis numérico, sino en el siguiente sentido. Dado sería. Dados la matriz. Que lo vamos a poner de tamaño m por n. Y el vector b que es de m entradas complejas. Entonces el problema de mínimos cuadrados de mínimos cuadrados consiste en encontrar un vector x. Vector x de tamaño n. Tal que la cantidad sería la norma 2 de AX menos B sea lo más pequeña posible. Esta noción de normas estuve estudiando un poco en análisis numérico, puesto que lo utilizábamos para medir errores cuando teníamos vectores, y pues eso va a ser de momento el mismo sentido. Va a ser una forma de medir las longitudes de de vectores. En este caso, este vector de aquí se suele llamar de forma técnica como vector residual, porque en sí ¿qué es lo que estamos intentando hacer al hacer esto lo más pequeño posible? Estamos intentando resolver un sistema de ecuaciones, solo que aquí si se fijan, el sistema no es cuadrado, es de m por n, la matriz. Entonces, intentar resolver este problema, pues ya no podría ser tan simple como multiplicar por la inversa, por poner un ejemplo, porque en esencia no tenemos una inversa para esta matriz. Entonces el problema de mínimos cuadrados busca resolver este sistema de ecuaciones lo mejor posible, haciendo que el error sea lo más pequeño posible. Entonces ese es un problema típico en álgebra lineal numérica. No, bueno, eso. También hay una variación de este estilo, como el problema 1.1, podríamos hacer un problema 2.1 que sigue una estructura similar. Consideremos una matriz X aquí y un vector B de una manera bastante similar a la que teníamos acá arriba, que lo cual significaría resolver varios sistemas de ecuaciones de manera conjunta o mejor dicho, acoplada de esta manera. Y pues la única diferencia es que se vería algo así. Es para no escribirlo todo sin. Uy, perdón. Para no escribirlo todo, lo que se vería es esto. Solo que aquí ya no sería una norma 2. Luego vamos a platicar un poco de normas. Aquí tendría que haber una norma matricial, que sería la norma de Frobenius, que es una norma equivalente a esta de cierta manera. Entonces, sobre normas vamos a ir platicando después. Simplemente que la versión equivalente a la 1.1 sería la misma redacción, solo que aquí sería una matriz, aquí sería una matriz y la cantidad sería esta. Entonces, para que vayamos teniendo una idea de qué tipo de problemas son los que aspiramos a poder resolver.
Y pues estos dos problemas han estado alrededor de resolver sistemas de ecuaciones. Eso es un problema típico de álgebra lineal, resolver sistemas de ecuaciones, y está muy infravalorado en vectores, de hecho, porque dice, ah, solo es re resolver un sistema de ecuaciones lineales y como si fuera algo muy irrelevante o poco importante. Pero es que en realidad, como nos vamos dando cuenta en la medida que aprendemos sobre matemática, resulta que cuando nosotros no podemos resolver, por ejemplo, una ecuación diferencial, o simplemente, sí, o simplemente queremos una solución aproximada, terminamos llevando la ecuación diferencial a un sistema de ecuaciones. Y ese sistema de ecuaciones se resuelve con estos métodos, con los métodos que vamos a ir desarrollando. Así que no es simplemente un vector es 2, por decirlo así, o un vector es una clase de vectores más compleja. Es, por decirlo así, una combinación de vectores junto con análisis numérico, la clase. Y pues un poco más allá, porque vamos a ver un poquito de cosas que no se veían en análisis numérico. Vamos a ir un poquito, vamos a dar uno o dos pasos adelante, y también vamos a sacar otras cosas de vectores que no se vieron en la clase, pero que resultan importantes. Entonces, es como que se fusionaron y le damos otro enfoque también. Bueno, entonces, aparte de sistemas de ecuaciones, también hay otro tipo de problema interesante que resolvemos acá. Y pues son los típicos problemas llamados problemas de eigenvalores o eigenvectores o valores propios y vectores propios. Entonces, este problema consiste en que si nosotros tenemos una matriz, A de entradas complejas, usualmente vamos a manejar entradas complejas a menos de que sea absolutamente necesario considerarlas reales, pero es que al final de cuentas, cuando uno trabaja con matrices, lo ideal es trabajar las complejas, porque al final de cuentas, lo que termina siendo especial es que en algunos casos hayan números reales. Por ejemplo, vamos a ir viendo, vamos a repasar que si una matriz es simétrica, entonces todos sus autovalores tienen que ser reales. Y no solamente reales, sino que reales. Bueno, ahí me estoy. Sí, tienen que ser reales. Y si es simétrica definida positiva, además de reales, tienen que ser positivos. Entonces, esas cosas las vamos a ir viendo en la parte teórica y pues, con respecto a la parte numérica, el problema a intentar resolver sería el siguiente. Dada una matriz, esta tiene que ser cuadrada. El problema de eigenvalores o de autovalores o de valores propios consiste en calcular los n escalares o los n números complejos lambda i y pues usualmente el problema de eigenvalores está ligado o está ligado al problema de eigenvectores, que es el problema de encontrar los vectores propios. Y pues serían los n eigenvectores. Que vamos a llamarlos x y. De hecho, no le voy a colocar todavía eigenvectores, simplemente los n vectores. X y. Que están en Cn, tales que A por XY se igual a lambda I por XY.
y el subíndice es simplemente para anotar de que hay un total de n, que pueden ser iguales los números o pueden ser distintos. Eso también es teoría que vamos a analizar. Entonces, de esto, nosotros ya vimos cómo se podía resolver. Hacíamos el polinomio característico y encontrábamos las raíces. Y pues eso puede funcionar, pero resulta que hay polinomios que son bastante sensibles a ese método. Y es que, al final de cuentas, cuando uno quiere aplicar toda esta teoría de álgebra lineal o utiliza métodos numéricos que trasladan una ecuación diferencial, por ejemplo, a un sistema de ecuaciones o a un problema de álgebra lineal, pues resulta que algunas de las entradas provienen de mediciones. Esas mediciones pueden tener errores, pueden tener algún cierto grado de o algún grado de incertidumbre. Y pues en sí lo que nos interesa es que lo que nosotros hagamos sirva para describir aproximadamente el fenómeno que se nos haya dado en términos de un problema de álgebra lineal. Entonces, aquí es muy importante tener en cuenta la sensibilidad a las perturbaciones. En la teoría de ecuaciones diferenciales, esto se suele llamar un problema bien planteado, pero en términos de análisis numérico se llama más un tema de sensibilidad o de estabilidad. Entonces, cuando un método en específico es sensible a perturbaciones, significa que no es muy bueno cuando nosotros lo queremos utilizar para adaptarlo a problemas reales. Porque en la realidad, las mediciones pueden tener errores y esos errores pueden afectar nuestra predicción o lo que estamos haciendo con esos datos. Entonces, eso también es algo que vamos a ir platicando. El asunto es que, y luego les voy a poner ejemplos adecuados, no siempre o construir el polinomio característico y buscar las soluciones numéricamente mediante métodos como los vistos en análisis numérico, o sea, resolviendo la ecuación. O sea, supongamos que de aquí sale el polinomio característico P de X. Y nosotros lo igualamos a cero para encontrar sus raíces. Aquí podemos utilizar toda una lista de métodos diferentes que se vieron en análisis numérico para resolverlo. Y luego, como es un polinomio, podemos escribirlo como x menos x0 por q de x y luego aplicar lo mismo, pero a este. Y así sucesivamente hasta que encontramos todos. Entonces, eso se puede hacer. Sin embargo, en la medida que n crece y este polinomio, el característico es de orden n, perdón, es de grado n, entonces habría que hacer n veces este procedimiento. Y pues en la medida que n crezca, esto lo empieza a hacer más complejo. Entonces, en la medida que n va siendo grande, es necesario analizar si este método realmente lo está haciendo de la mejor manera, porque si no estamos perdiendo tiempo. Entonces, resulta que hay polinomios de estos, los cuales con un coeficiente de alguno de los términos cambia un poquito, cambian todos los valores propios o varios de los valores propios. Y esas son cosas que no queremos. Imagínense que por una centésima cambie un número de este polinomio, un coeficiente, y a todos los autovalores nos queden diferentes. Eso es algo para nada deseable en términos numéricos. Entonces, ese es otro problema que nos interesa analizar en este curso. Y pues está el problema de valores de autovalores y autovectores generalizados, que consiste más o menos en la misma idea, pero en lugar de esta relación, lo que se obtiene es esta. Es lambda i cuadrado a más lambda i por la matriz C más b, todo esto por el autovector x, igual al vector cero en este caso. Y aquí resulta que no tenemos solo n autovalores, sino que hasta 2n.
Entonces, este problema no creo que lo logremos desarrollar en clase, pero voy a ver si de alguna manera podemos abarcarlo. Entonces, pero es un problema interesante. Este se llama el problema general, el problema de valores propios cuadrático generalizado. O sea, estoy intentando traducirlo así del inglés directamente. Quizás la mejor traducción sea el problema cuadrático generalizado de valores propios. Pero bueno, es cuadrático porque aparecen los valores propios elevados al cuadrado. Y pues hay tres matrices involucradas. Entonces, este ya es un problema más complejo. Creo que en la clase vamos a abarcar máximo hasta estos. Y otro problema bastante importante y que nos va a dar un poquito el inicio de lo que va a ser el primero o el segundo tema. Solo quiero terminar de decir unas cosas antes de saber si es primero o segundo. Y pues es el problema de descomposición en valores singulares. Entonces, resulta que si nosotros tenemos una matriz de m por n, entonces nosotros queremos ver si o que nosotros queremos encontrar matrices unitarias. Y esta parte de unitarias, estoy seguro que en vectores no lo vieron, así que es algo que vamos a analizar, que son matrices unitarias. Vamos a ver diferentes tipos de matrices. Van a ser U y V y una matriz diagonal. Diagonal. Tal es que A se puede escribir o descomponer como U. Esta matriz diagonal va a recibir el nombre de sigma. Sigma y B y este asterisco de aquí. Que este asterisco significa que es transpuesta y conjugada. También es una terminología que vamos a ir adaptando. Conjugada es simplemente la matriz transpuesta como la conocemos originalmente. Y pues conjugada porque cada una de sus entradas, como pueden ser números complejos, entonces son el conjugado de esos números, complejos. Entonces, esos son aspectos que vamos a ir analizando también de álgebra lineal. Y pues bueno, encontrar esas matrices U y V y pues esta matriz diagonal resulta que esas entradas que quedan en la diagonal son los valores propios de la matriz A. Así que este problema es una alternativa para este problema 3, porque en ambos encontramos valores propios, solo que aquí y pues no hemos decidido un método, quizás analizando los polinomios característicos, pero otro método es realizar la descomposición en valores singulares. Entonces, eso nos puede servir para resolver también ese problema. Y vamos a ver unas cuantas variaciones, porque algunas veces no nos interesan todos los valores propios de la matriz, sino que en algunas aplicaciones nos interesan solo los valores propios positivos. O mayores o iguales que cero. Entonces, ahí hay diferentes tipos de descomposiciones en valores singulares. Esta, si quieren ir leyendo un poco al respecto, en inglés se llama descomposición SVD, Singular Value Decomposition, y pues hay diversos tipos. Si ustedes luego le dan una googleada en Wikipedia, le aparece ya de un solo una lista para que usted vaya empapándose un poco si lo desea. Entonces, y bueno, estos son también problemas. Esta es como una vista desde largo de las cosas que nos pueden interesar en la clase. Hay aspectos teóricos como esta cosa de unitaria, transpuesto conjugado, la existencia realmente de esta descomposición y no es la única descomposición. Hay factorizaciones o descomposiciones diferentes para las matrices. Y pues en general todo este tipo de problemas, tanto el aspecto teórico del álgebra lineal como del aspecto numérico de configurar algoritmos y todo eso, es lo que nos va a interesar en la clase, así de manera general. Esta es una vista a lo que va a venir a continuación. Entonces, por hoy creo que lo voy a dejar hasta acá. Voy a intentar que después de formular o de terminar de compilar
el sílabo y la planificación didáctica que va a estar para mañana. Además de eso, ir construyendo una especie de guía, sobre todo para esta última parte de, o para el último parcial de vectores, que es el que en algunos casos suele olvidarse un poco porque es un poco menos mecánico. Pero ahí voy a ir intentando compilar una especie de resumen o guía para irnos acostumbrando a cosas que ya deberíamos manejar de vectores y eso. Entonces, esta primera semana, como todavía estamos en adiciones y cancelaciones, hasta el martes me parece, entonces va a ser más o menos así. Voy a ir destacando las cosas que hay que tener repasadas, cosas que hay que destacar, para que ya una vez el miércoles, cuando ya estemos los que vamos a quedar, entonces arrancamos de lleno con la clase, analizando los primeros algoritmos y todo eso. Entonces, no sé si hay alguna pregunta antes de que terminemos por hoy. Lick nos va a subir las notas, esas que está haciendo al No, to campus o a Telegram. todo lo que escribo o el video me dice. Lo que usted escribe en notas, no nos puede pasar las notas después en Telegram o en campus para tenerlas. Sí. Me parece que puedo compartirlo, solo que el único detalle es que me parece que queda en formato PNG, o sea, en formato de imagen, y no sé qué tanto se vaya a poder leer, pero si no, voy a ver cómo hago para que se logre ver todo. Sí sé que lo puedo exportar, lo que estoy dudando todavía es si se va a poder leer bien, entonces voy a checar todo eso, pero sí lo voy a subir. Ah, está Sí, bien. Muchas gracias. listo. ¿Alguien más? Con respecto al texto que vamos a utilizar en la clase, ¿nos lo puede proporcionar? Sí, yo lo voy a estar colocando también en el campus, en la referencia principal, y en la medida vaya decidiendo, este también puede ser de referencia, también lo voy a ir colocando ahí, y les voy a facilitar los textos. Bien, no sé si hay alguna última pregunta. Bueno. Entonces, así quedamos por hoy. Vamos a estar pendientes este fin de semana, más que todo lo que vaya subiendo. Cualquier pregunta, saben, yo estoy disponible. Y pues por lo demás, vamos a platicar hasta el lunes. Sean feliz tarde y feliz fin de semana. Oh, sí, esto, lo que mencionó Alfredo es importante. Vamos a procurar que casi todos los días que están asignadas las clases, de lunes a jueves, vamos a tener clase, a menos que algún día yo decida, bueno, este día no vamos a tener clase, pero voy a dejar una guía de ejercicios para que ustedes la trabajen en lugar de estar en clase. Entonces, pero diría que el 90% de los días van a ser así. El otro 10% puede que deje guía y así. Listo. Eso es todo. ¿Listo?